pasa, coleguillas friki? Muy buenas, compañeros. Bienvenidos a Generation Friki. Soy Fran. Y yo soy Andrea. Y estamos hoy con... un vídeo diferente. Un tanto diferente. Sí, la verdad es que sí. Como habéis podido ver por la intro, tiene algo que ver con Nintendo. Y según estaréis viendo algo, con el título, mucho que ver con Nintendo. Según estaréis viendo con el título, pues efectivamente Nintendo de España ha hecho un concurso para que 20 personas con bastante suerte se logren ganar un tour de Nintendo España, sí, y una Nintendo Switch o algo equivalente a esa, a ese valor. Pero lo que quieren saber de ti, de mí, Fran, es ¿por qué quieres ser tú SwitchTuber? Buena pregunta. Muy simple. Yo creo que desde muy temprana edad, básicamente, hemos criado con Nintendo, Super Nintendo. Tú más que yo. Yo sé que tú has jugado mucho más juegos de Super Nintendo en su época que yo. Pero yo, eso sí, puedo decir que, vamos, me acuerdo sobre todo de la portátil, la Game Boy. Fue un boom en ese sentido. No solo por Pokémon, sino por muchos otros juegos que en ese entonces jugamos. Pero vamos. Me gustaría, porque la pregunta, ¿por qué me gustaría ser SwitchTuber? Muy simple. Me gustaría subir mucho contenido sobre Nintendo que hasta el momento no he podido subir por diferentes motivos. Ya sea Pokémon, sea Monster Hunter, sea, no sé, Xenoblade, sobre todo ese tipo de cosas. Y sobre todo por el tema del lanzamiento que va a salir en Switch. O sea, es más que un motivo. Sí. Pues en cuanto a mí, por lo mismo, Nintendo me dio mi infancia, por así decirlo. No sé si los 90 fueron así exactamente. Sí, básicamente. Pero que esa época. No hay tantas chicas gamer como chicos. Eso está cambiando ahora, pero cuando nosotros crecimos no lo veían. Era bastante raro. Y yo tuve la suerte de que me presentaran y me dieran la oportunidad de jugar con una SNES. Y crecí con Illusion of Time, Earthworm Jim, Terranigma, el Zelda, juegos así que han marcado mi vida. Y en el futuro quiero que los juegos de Nintendo sigan marcando partes de mi vida. Y lo hacen. Y lo siguen haciendo. Mírase Splatoon, mírase Xenoblade. Todo. Así que a mí me encantaría simplemente seguir teniendo esos capítulos en mi vida. Y bueno, ya contestaste básicamente la siguiente pregunta de qué juegos te gustaría subir. Sobre todo por mi parte, más que nada, soy muy fan de los rolling, de juegos de rol y similar. El Xenoblade. El Xenoblade es que fue ver el trailer de lo que fue la conferencia de Nintendo y fue plan... ¡Xenoblade 2! Y tengo, aparte de eso, tengo, digamos, el... ¿cómo quien dice? El hype, por así decirlo, y las ganas. Y la... no sé por qué tengo esa sensación de que va a pasar. Y es que voy a ver dentro de poco otro Monster Hunter en consola. Ah. Lo tengo ahí, que me quedé con las ganas en Wii U cuando salió el último. Y me extrañó que no salían con la Generation y todo este tipo de cosas, pero... Esperemos que solamente para Switch también saldrá en algún futuro próximo. Yo, personalmente... Y por supuesto, Furia Canal. Sí. Sobre todo. Yo, personalmente, cualquier juego... A mí no me gusta subir cosas que no disfruto. Ah, bien, está claro. Eso lo hemos tenido claro desde el día uno. Pero es que no hay juego de Nintendo que yo no disfrute. Si sé que no lo voy a disfrutar, no lo compro. Pero rara vez es el caso con Nintendo. Y imagínense, si pudiésemos subir contenido, podríamos hacer... torneos de Splatoon, Mario Kart 8, que va a salir nuevo, si hay un siguiente Mario Party, estoy pensando que va a salir un nuevo Pikmin dentro de poco y me tiene súper hypeada, Rayman Legends, que también va a salir en la siguiente. ¡Ah! Hay muchísimas opciones que tengo muchísimas ganas de ver. Y bueno, una consola suele durar entre 4 o 5 años de vida, yo no sé tú, pero yo estoy lista para 5 años de Nintendo Switch. ¡Hombre! ¡Hey! ¡Navi! Coleguillas, como siempre, yo creo que va siendo hora de darle cierre a este vídeo. Como siempre, ha sido todo un placer haber estado aquí hoy con ustedes. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudaron a crear este vídeo, que nos pusieron en contacto, bueno, que nos pasaron el link del concurso y cosas así. Y de resto, nos vamos despidiendo ya. Como siempre, soy Andrea de Generation Freaky. Y yo soy Fran de Generation Freaky. Y hasta la próxima. Somos SwitchTubers.